Muy buenas, punchos seguidores, y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Chronstones True Enemigas, como siempre digo, y bienvenidos a otro episodio más del Rango X. Uf, vengo con fuerzas hoy. Todavía no me he visto To Love Through Darkness Second de ayer, y esta mañana me acabo de ver el último, bueno, el episodio 9 de Flash, que es que, o sea, si no habéis visto esa serie, o si no la seguís, ahí spam Antena 3, es que merecéis morir, o sea, es que está genial. En fin. Si ganamos a Superheroínas llamarada en S, no en X, nos dan la tarjeta Ultra Secreta 1. Y con esa podremos pasar por aquí. Pero, ¿qué pasa? Que quiero jugar contra estos y contra las criaturas de la noche. Porque. Demasiado, o sea, demasiado. Vamos contra Chronstorm llamarada. Y a ver qué pasa. Vale, vamos con estos, ¿no? Sí. Vais a probar una cosa. O sea, os voy a enseñar una cosa que os va a molar mucho en el equipo. Es un poco raro, pero os va a molar, os va a molar. Actualmente no saca mucho, pero ya veréis. Vale, se llama Youth Sharp. Qué música más épica, ¿no? Y cuenta con el tiro largo más potente de todo el juego. Y a ese me refería, chicos. Al triángulo letal final. Vamos a probarlo. Es un centrocampista, no tiene demasiado. Tiro. Pero aún así da igual. Voy a hacer como hice con Sophie y Nelly, ¿vale? Vamos a hacer el lío de Montepío. Vamos a hacer Mixi Max a Axel. Que lo haga con Wolfram. Ahí está. Y vamos a ponerle la armadura a Youth. Y ahora es cuando empieza el festival imparable de goles. Aunque creo que van a tener bloqueo. Y esto puede ser un problema. Vale, esto creo que no contaba con ello. Voy a tirar ya, ¿vale? La cosa es que creo que Sophie se ha puesto en medio también, o sea que nos puede ayudar. Triángulo letal final, grado 2. ¿Puede ser más épico? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos con Torbellino de Fuego más 2. Las cadenas son una delicia, o sea, no sé. Son una maldita delicia. Y ahora, en vez de ser el tiro de fuego, bueno, este lo para un poquito con proyectil de ozono, que no creo que haga gran cosa. Bueno, o sí. Y ahora Sophie lo cambia a bosque. Lo cual está genial, porque así ya llega neutro, entre comillas, contra JP. Pingüino Emperador número 2 Z. No lo sube gran cosa. Venga ya, tío. Sol de Istar con bloqueo, ¿qué? Ah, vale, no. No. Vale, creo que me lo van a parar, ¿eh? Creo que he hecho el gilipollas, ¿eh? Esto es una broma, ¿no? Es que es flipante, o sea. Venga, va. Yo a veces me asusto de lo que acaban de hacer. Para parar un tiro. Es impresionante. Este equipo da todo el SIDA. Me estoy cabreando. Ya mi táctica no sale. Me estoy engorilando bastante. Me da igual quién saqueje ahora mismo. O sea, es que ahora mismo estoy muy cabreado. Para que yo use espacio infinito, tengo que estar muy cabreado. Aviso. La coge Sophie. ¿Qué pasa? Que estoy solo. Pero no puedo pasarla. Ahora sí. Voy a reventar a JP, o sea, es que me da absolutamente igual. He subido el Rey Negro al 4, el Aullido de Licántropo al más 3Z y el Torbellino de Fuego al más 2. Así que creo que está bien. Y a Youth le he subido el Proyectil de Ozono al nivel 2 y el Triángulo Letal final al grado 2. Así que vamos con Aullido de Licántropo más 3Z. Vámonos, niño. Me da todo el SIDA este equipo, ¿eh? 1895, vale. Vale, lo veo bien. De todos modos. Creo que le falta un sangre suriante. De todos modos, es que no está en sangre suriante, Axel, ¿no? No. En fin, vamos a reventar con él, me da igual. El caso es que no tiene SIDA sin tener técnica de defensa. Creo que debería ponerle una técnica de defensa.
creo. En fin, vamos a hacerlo con Yuzi y este, me da igual. Vamos a hacerlo con Yuzi y Axel el partido. Que no sé dónde está. Aquí. Le pasa pase rápido por el Vesnix y Max. Así que bueno. Curioso. Vale, ahora se la pasamos a Axel y que corra. Reptil de zona nivel 2. Está bien, o sea. El Vesnix y Max de Yuzi y Kalef es fabuloso. Y mete duro. Fijaos, 870. Wow. O sea, a mí me impresiona. Me impresiona muchísimo. Porque es que además tienen, no sé si 721 de regate. Con el Vest. O sea, es brutal. 1366. Axel también saca una barbaridad. Me siento como muy a gusto con mi equipo, ¿eh? Pero en serio. Me ha rayado lo de que todos se pusiesen a bloquearme como en plan, wow, soy súper importante. Vale, se le acaba el eje a este. Pero bueno, da igual. Vamos con otro allí de licántropo. Ahora supongo que cambiaremos a tormenta eléctrica o algo. Qué rico está. 1719. Me gusta, o sea, me gusta no usar tanto a Wolfram ni Oxy. Cambiar un poco y usar a Axel adulto. Jolín, es que es el mejor delantero del juego. No, no sé. Pero bueno. Es el mejor delantero del juego. Y quien diga que no, pilla. Y ya está. ¡Gol! Bien. Vamos mal. Adelanto. Vamos mal. En fin. Ahora se la quitamos con Yud. De forma OP. Es que en realidad me toca el pie. De todos modos. Vale, que no tiene G. Es verdad. Vamos a ponerle G. Ah, que no tengo tampoco nada. De todos modos, podría intentarlo ahora. Van con Miximax y armadura. Yo creo que ahora sí. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. No os vais a creer. Oneiros, tío. Oneiros, what the fuck. Oneiros. Oneiros es cosa seria. Vale, creo que soy retrasado y no va a llegar Axel, pero bueno, da igual. No puede estar más OP la técnica. ¡Sí, llega Axel! Vámonos. Vámonos, niño. Ahora cambia de bosque a fuego y se la traga Gaby. Y Gaby no va a conseguir parar el tiro ni de broma, vamos. O sea, lo va a paliar un poco, pero ni 100 puntos, creo. Además, le gastamos ya su niebla mística. ¿Niebla mística? ¿Por qué niebla mística? Vale, llega con 1000, perfecto. Y es de fuego el tiro, así que ganamos en afinidad. Guay. Qué guay, tú. Vamos sobraos. Vamos sobraos. Bien, bien, bien. Esto mola. Fijaos, es que haciendo esto, Jude la roba. Tira de lejos. Y Axel remata. Así, yo puesto en serio, puedo meter 20 goles. Y subes. Y usas 20 veces 3 técnicas. Es que con eso el progreso es abismal. O sea, es brutal. Que es la capa de Axel que está metida en el círculo. ¿O qué pasa aquí? ¿Ves? Metes un poco a Axel ahí. Y ahora en cuanto tire de lejos, pues va a petar de nuevo. Es una pasada. A Oniros le queda guay. O sea, Oniros es como amorosa, que tiene cosas por ahí fuera. Vale, vamos a correr un poco. Ahí. No, no quiero que nadie se interponga. Así que triángulo de tal final, grado 2. Y chicos, así se sube de nivel una técnica. Vale, lo encadenamos. De todos modos, es que el torbellino no está al más 3. Cuando está al más 3, pues tendrá todo el sentido. Fíjate, saca una buena cantidad. Y si el triángulo de tal final, que es lo que tira de detrás, estuviese también. Estuviese a grado 5, sería una reventada brutal. Y ni siquiera estar en sangre soriante. Es enorme, tío. Me encanta. Me encanta hacer cadenas y los dúos en plan Sophie Nelly, Youth Axel, pegan mazo, o sea, es que pegan mazo, me encanta. Me encanta. Claro que sí. De todos modos, faltan tíos en el equipo. ¿Veis cómo de ir mal, de ir apretado de tiempo, ya vamos sobraos? Ya podemos hacer lo que queramos. De hecho, vamos a meter un gol y luego ya creo que voy a activar a Sophie. ¿Ves? Echamos un poco para atrás. Luego corremos. Es que la cosa es que no nos pueden regatear ni con un crítico, a no ser que. Esto es una cadena de abuelo, puede ser más útil de lo que la gente se piensa.
Esto es porque tiene muchos bloqueos porque son el Chrono Storm. Pero en la cadena del abuelo, esto yo creo que puede ser muy útil. Me encanta el sonido, tío. Es que es brutal. Esta técnica es brutal. Ahora lo encadenamos otra vez. Y aquí está el 5. Y metes goles cada 2-3 minutos. Es una pasada, tío. Amo este juego. Fijaos, un torbellino, que no es muy poderoso, al final pues es poderoso. Al final es un torbellino de 1000 y pico de poder. De PR. Es brutal. Ahí está, JP. ¡Qué rico eres! Algo así. Vale. Estamos a punto de llegar a 400 likes en el de leyendas y curiosidades. Por cierto, ya a las 9, como ya habré dicho por Twitter, seguirme. Hay preguntas y respuestas parte final, ¿vale? Así que... ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué ha pasado ahí? Esa ha sido una auténtica sobrada, ¿eh? Axel, eso ha sido una sobrada, y lo sabes. Avance chispeante, vámonos, niño. Apolo, sí. El rey negro está, pero en la mierda. O sea, se la pasamos a Yuz y tiramos ya, ¿eh? ¡Ah, casi! No sé si va a llegar, ¿eh? A ponerse en medio, pero por si acaso, triángulo al final. Y chicos, repito, así se sube de nivel una técnica. Mola, tío. Sonido que hace. Vale, puede encadenar. Creía que no podía. Pero creo que se va a quedar exhaustísimo. Vamos, niño. Encima, es que todos los sonidos del juego son brutales. Son brutales. Por Dios, pero ¿cuánto le duele la armadura a este canijo? ¿Qué es esto? Buah. Buah. Tengo aquí Steam. Steam. Qué rico. Vale, 6-0 en la primera parte. Y como veis, si todo sería muy fácil así. De todos modos, si en la cadena del abuelo nadie tiene bloqueo, es que esto es un gol tras otro. Eso sí, con el triángulo de tal subido, porque con el grado 2 no me la voy a jugar. O sea, llega a 1100 a la portería y ni de coña. Pero bueno, ya veis que los trucos de punchito son útiles, ¿eh? Vale, no se le acaba ni si más. Yo creía que sí a Axel, pero de todos modos ahora vamos a usar a Sophie. Creo. No sé, ahora vamos viendo. Crítico, LOL. LOL, ¿cuánto? Siempre digo LEL, no digo LOL, es raro. Ahora celestial. Cuando esté subida, o sea, fijaos, saca 900 solo por el regate que le pasa. No sé para qué me acerco a la portería cuando puedo tirar de lejos. Ay, lo siento, que tengo el triángulo. No sé, de todos modos... Qué rico. Usar a jugadores como Yud adulto o Yud joven solo por tener este pedazo de tiro renta. Además, si encima tienen ese regate tan abismal, que es 721, es una brutalidad. Merece la pena tenerse en el equipo. Además, estéticamente mola. Es que mola. La cosa es que Caleb mola más que Yud en cuanto a cara, pero... No sé. El Mishima queda chulo. Queda chulo, además es best. ¿Qué más queremos? Vale, se acaba el eje. Se la quitamos y metemos ya el 9-0, ¿no? Es que es muy sencillo, tío. Es que con esto no hay problema. No hay maldito problema. Y esto es un equipo que tiene bloqueos. Y les estamos cascando 8-0 en la primera parte. Cosa que, pues como veis, es lo que se necesita para un rango Z. 8 en la primera y 7 en la segunda. Así los del abuelo pues están destrozados prácticamente. Es que no hay más. Manos infinitas sin armadura. No va a sacar nada, 300 como mucho. Como, ostras, espérate. Es verdad que el Chrono Storm este tiene cheto, ¿no? O sea, tiene un poquito de nerfeo. Creo que sí. En fin, 8-0. Dificultad 0. Y podríamos meter un 9 ahora mismo. Pero no, prefiero ir mirando. Ir mirando a ver qué tengo. Fijaos, tío, Yud roto, pero rotísimo. Vale, la cosa es que he retrasado a Simon aquí, pero en realidad Yud va a estar aquí, ¿vale? O sea, Yud va a estar donde está Simon. A Simon le pondré la furia de los elementos. O sea, fijaos, un tiro de Yud desde aquí, con Simon aquí, para encadenar, y con Axel aquí, es que es un destrozo. Y los tres con Mishima y armaduras, que va a ser
Si me sale vídeo, pero vídeo a full. ¿Qué hago? ¿Meto a Sofi? Sí, ¿no? Ya le he vuelto a quitar el Mishimasa a Simon. Es que, no sé, Ryuncho no está al 99. Y bueno, me faltan algunas técnicas por subir, pero la semana que viene ya tendréis el set de mi equipo, ¿vale? De hecho, es que podemos meter el 9-0. Es que, en realidad... Qué sencillo todo, tío. Es que se hace tan sencillo con este pibe aquí. Vale, se ha quedado sin armadura, ya no. Ya no. Abortamos misión. ¡Quítate! Ya, fuera, fuera, fuera. ¡Ah, era broma! Tenía aquí el tiro igual. Da igual. Triángulo de al final, grado 2. Sin armadura. ¡Chup! Repito, este tiro al grado 5 tiene que ser crema de la buena. Me da miedo un crítico de JPerra ahora mismo. Porque el Chrono Storm del nivel 99 en la cadena de veterán. No me pasé la cadena de veterán por el 0. A la primera en rango ese no me la pasé. Por el 0 y por los críticos de JPerra. O sea. No, de hecho es que. Con los críticos de JPerra aún así gané. En ese. El 0 me tocó un poquito el pie y tal. Por el Tezcat con Arion. Uf, eso estaba roto, tío. Estaba rotísimo. Vale, 9-0. En la primera parte, es que esto es ridículo. 16 minutos de vídeo, tío. ¡16 minutos! ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? Bueno, veis aquí. 15 técnicas. Claro que sí. Música mítica. Es árabe. Es árabe, pero yo lo entiendo. Vamos con Sophie. Que cuidado, porque va a usar salto explosivo y no sé si jungla profunda se la va a quitar. Bueno, Heirun. Geirun con Tirano. ¡Buah! Ahora sí que ni de coña. Ahora. Ah, vale. Que es JP. Joder. Que se han hecho ahí dos Mishimas ahí, todos seguidos. Creo que no se la voy a quitar. ¿Vosotros qué decís? Que sí, ya lo sabía. ¿Pero qué es esto? O sea. Infravaloración para full. Sí, 452 para mí es muy triste. Es que me extraña que le supere, me raya. Vale, himno de Atenea. Y no sé si ya voy a tener que empezar a correr como un poseso por mi campo. Debo subir las técnicas, sí, puncho. Pero nunca lo haces. Vale, voy a correr. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Pues ya no puedo correr. Espero que no se active ya. O sea, espero que no me quede sin PE. No sé si lo habéis visto, pero le quedaba nada. Vale, vamos con Robin Lag. Sí, ¿no? Robin Lag. Fijaos el lag que tiene. Es brutal. Vale, cuidado. Porque es atacar o rebasar. Y como que prefiero armadura. Ya. Yeah. Maldito lag de Robin, tío. Cuando me di cuenta es como. Venga, va. En Atenea, debe sacar bastante. Sí, un poquito, ¿no? ¡Un poquito! ¡Oh, nivel de super técnica más uno! ¡Qué grande! Venga, va, vamos a estrenarla. ¡Qué grande, tío! Aquí en directo. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡Maribel! ¡Vámonos! 1300. ¡No entiendo nada! No, eso es porque no tiene armadura recién equipada. Vale, vamos. Pingüino Emperador número 3, grado 2. Ahí está. 1566. Puede rentar mucho al grado 5, ¿eh? De todos modos, se la tendría que subir. Mañana creo que ya la podréis tener al grado 5. Eso o la tormenta eléctrica. Yo creo que renta más el pingüino ahora mismo. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. Ya veréis. Kawaii. No sé qué tiene ahí detrás. El Robin. Robin. Ah, esa es la capa. La capa. No sé, me he rayado. Vale, a ver cuánto sacará la jungla profunda. Quiero saberlo. ¿Sabéis que si le puedo... ¿Sabéis que si se la paso ahora... al Yuuz y hace enlace... Podemos liarla bastante gorda, ¿no? Creo que sí, porque además tiene el pingüino, Sophie. Se me ha ocurrido una idea. Ah, uff. Creía que no, ¿eh? Creía que no. Geirun, vámonos. De Zanark.
1211. Lo siento, pero es que Sophie, cuando está en SSL, es como Dios. Algo cercano a Dios. 1211 con jungla y con himno de Atenea. 1500. Es que 1300 era 1500. ¡Qué mierda! ¿Por qué? Que alguien me explique por qué. Voy a hacer un rebase normal. ¿No usa técnica? Ah, recuperaste PT, guarro. Vale. Basta. Vamos a usar Pingüino Emperador número 2, Z. A ver qué sale. ¿Cuánto saca? 1200. 1400. Vale. Guay. Yo aquí haciéndome cálculos mentales para las cadenas. Necesito furia de los elementos. ¿Dónde lo dropean, tío? Todos los drops y cadenas CS. El gran patasaurio. Qué guay es. ¡Uy! Carita, qué guay. Vale, 11-0, minuto 20 de vídeo. Yo creo que ya podemos cortar, ¿no? Ya sabemos, ya tenemos el rango X. Yo creo que ya sabemos más o menos por dónde van los tiros. Pero de todos modos, quiero ponerle armadura a este pibe. Quiero encadenar tiros de nuevo. Es un vicio, tío. El triángulo de Tales es que es todo el vicio. Jungla profunda. ¡Ojo, que estoy en SSL! ¡Ojo, que esto puede ser muy épico! Ah, claro. Illuz hace un porras. Claro que sí. ¿Enlace de Baihu? Vale. Me pongo la armadura y tiro. Esta aura celestial va a sacar bastante. Debería poner SSL a Illuz también. La cosa es que no los regalan, ¿no? 1031, tío, y sin subir. Este pibe va a meter unos golpes muy serios. Vale. No sé si va a llegar Sophie. Creo que no. Sería brutal que llegase, tío. Fíjate, casi 1000. LOL. Vale, sí. Uf, la he metido en la cadena, pero muy a pelo. Vale, tengo un emperador número 2, Z. ¿Cuánto lo sube? Va en SSL, ¿eh? 1600, qué guapo, tú. Ah, oh, lol, lol, lol. ¿Cómo mola esto? Tío, los PTs infinitos de esta pava, pero ¿qué pasa aquí? O sea, basta ya. Basta de bloqueos, en serio. ¿No te quedan PTs, jota perra? Wow. Es lo que hay. Ya. Esto es un vicio, tío. Me podría tirar así todo el día. Vale, todos los drops y cadenas CS, lo tenía aquí. La cosa es que ahora para buscar la furia de los elementos, ¿sabes? Es de cadena, ¿no? Furia de los elementos, creo que sí. Vale, vamos a poner aquí a Yud. Yud, cuidado que te veo. Ahora se la pasamos. Vamos a quitar a Axel. Se la pasamos a Yud. Nos adelantamos un poco. Y lo hacemos otra vez. Así, es que en SSL es imparable, Sophie. O sea, cuidado que le queda un poco de armadura, ¿eh? A ver, puede encadenar igual. Llega. Sí, yo creo que llega. Yuuu. Va sobradísimo, ¿eh? Y nivel de super técnica más uno. Ahí te quería ver. Acaba de subir el triángulo letal final a grado 3. Esto es más serio de lo que podéis pensar, ¿eh? Más es que va por grados. Y me encanta todo lo que va por grados. Es como OP. 1648. Ahora saco más. Claro, pues están más pegados. Venga, va, ahora se une toda la defensa. Esto es una broma. O sea, es que ha recuperado todos los PTs. ¿Qué me estás contando, tío? Esto es una broma. LOL, como haga crítico. No, ni con una parada crítica. Qué mal, ¿eh? Vivo en tensión. En fin, ya está, ¿no? O sea, bueno, quiero ver el triángulo de tal final grado 3. Lispuncho, ¿cómo eres tan sobrado de meterle? Pues sí. Está a nivel 70. Sofi. Sofi, no. ¡No! ¡No! Se le acabó, no. Mierda. Pues nada, vamos a tener que tirar desde la distancia, de todos modos. Ay, pero es que sin Sofi no es igual. ¿Puede ponerse Axel en medio?
919, lol. Creo que a Axel le queda un poco. Fijaos, tío, triángulo letal final, grado 3. ¡Qué OP! 956, bueno. Cuando está al grado 4 le va a pegar mucho porque es morado. Vale. Pues nadie bloquea, Axel tampoco la ha tocado, así que es otro. 14-0. Joder, esto es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo hacer de Cronestones un juego easy peasy? Bien, bien, bien. Uf. Tengo un equipo OP. ¡Tengo un equipo OP! ¡Oh! Estoy descubriendo nuevas formas de juego. Es como... soy un niño experimentando. Vale, voy a meter armadura a Axel de Wargo. Y así puedo encadenar más. Es que yo quiero cadenas. Diréis, Puncho, basta con las cadenas. De verdad, basta. Ya lo sé. ¿Pero por qué se cae la cámara? No lo sé. Eso sí que no lo sé. Vale, vamos con Wargo, armadura. A menos que está el V, se lo pasa al V y el Rey Negro pues pronto le tendrá al Omega. Porque tengo que subirle la tormenta eléctrica. Así que estará al Omega algún día. ¡Qué OP! O sea, no me puede gustar más esa técnica. Yo creo que ya no puede gustarme más. Cuidado porque ahora el torbellino este va a darle duro, ¿eh? ¿Cuánto lo sube? Muy rico. Muy rico. De todos modos, el triángulo letal final subirá al grado 5 mientras esté subiendo la furia de los elementos, porque el torbellino le queda nada. Así que... bien, vale, 15-0, rango Z. No, no lo necesitaba, la verdad. Voy a dejar que corra el tiempo ya. Por cierto, se puso... en la cadena del abuelo. En un partido, no sé si es... si era Gasel o Torch, se la acaba el mismo a esa jota perra. Se puso... voy a bajar a Youth. Bueno, mejor no. Mejor no es buena idea. Se puso Torch o Gasel Eje. Y Clear, sin nada, le paró con un crítico. Y fue en plan... mierda, no me dio tiempo. Bueno, basta, ¿no? Arión, ¿qué pasa aquí? Cuidado que como tire este pavo, podemos estar en problemas. Menos coña, ¿eh? Menos coña. A ver, se pueden asumir riesgos, pero los justos. No... mírala ahí, con el brazalete de capitana. Claro que sí, hombre. ¡No! ¡Feyrun, no! ¡Geyrun, no! Verás como me haga un crítico. Nos vamos a estar riendo aquí toda la tarde. Super remate, no. ¡LOL! ¡Ah! ¡Eso pica! Esa humana celestial X. Jungla profunda, a ver, no va a parar el tiro, pero lo va a bajar bastante. ¿Cuánto lo baja? Vale, lo baja a 200. El aturdimiento. El colmillo retorcido no aturde, en realidad, o sea... ¡uy, un pelo! Un pelo. Vale, se acaba el eje Axel. Wargo. ¡No! ¡No! ¡LOL! ¡No! ¡No puede ser! No puede ser verdad. No puede ser verdad. LOL, ¿en serio? A la mierda, tú. No me lo creo. Llega Clear. Venga ya. No me lo voy a creer ni hoy ni nunca lo que acaba de pasar. ¡Ojo! ¡Oh, Dios! Ah. Ha habido cosas que me han picado en la vida, pero esta... LOL, que se acaba de cargar el rango X. LOL, se lo acaba de cargar entero. LOL. Venga, ya.
Se acaba de cargar el rango X. Fíjate, lo deja en 211, tío. Lol. Esto es un problema, tío. Iros a tomar por culo todos. Cronostorm de mierda. Estoy sin palabras ahora mismo, ¿eh? No me creo lo que acaba de pasar. En serio. La maldita Goldie, Dios, que pase. Ganamos hoy, no, Sofi, no. Y no me darán nada, que eso es lo mejor. Es que es increíble. Es que encima no nos duplican la experiencia. Uf, esto duele, ¿eh? Lo, esto duele mucho. Pues ya me diréis en los comentarios, chicos. No puedo despedir el vídeo... bien, no puedo. De verdad.